El fin de semana es determinante para lo que pueda ocurrir en la Unión Europea en relación con Grecia y sobre todo para el futuro de Grecia. Recordemos que Grecia es uno de los actores más importantes dentro de la región del Mediterráneo en la Organización de Estados de la Unión Europea. 1957 se creó con apenas 6 estados, hoy tiene 28, pero uno de los principios es la solidaridad y la Unión Europea ha sido muy solidaria con Grecia frente a las crisis que ha tenido. Pero también llegan al extremo ahora, sobre todo con la política dura de Angela Merkel, de Alemania, y las exigencias, especialmente de Francia y de Gran Bretaña, de que Grecia lleve a una austeridad necesaria y sobre todo a una buena orientación de sus finanzas. De hecho, los partidos tradicionales perdieron las elecciones, ganaron los más radicales, tanto a la izquierda como a la derecha, y han querido con programas populistas resolver el problema, pero hay que ser pragmáticos. Por esto en estas últimas horas hemos visto un cambio de actitud del nuevo gobierno griego hacia continuar en la negociación con la Unión Europea y encontrar el financiamiento. Si Grecia fracasa en sus conversaciones con Europa, habrá un default, es una crisis gravísima económica. La salida de la zona euro, porque Grecia tiene también el euro como moneda, volver al dracma, que era la moneda antigua, y la posible salida de la Unión Europea, que sería un daño para Grecia, pero también para toda la Unión Europea. Por eso hay mucho interés en que se resuelva estas dificultades. Incluso los Estados Unidos han sugerido hacer lo posible los europeos para llegar a acuerdos, porque en este caso Grecia podría caer en manos de la influencia Rusia o China, que estarían dispuestos a dar créditos y préstamos, pero con un compromiso político, y es perder un gran aliado tanto para Europa como para Occidente. Así que esperemos el fin de semana a ver qué es lo que va a suceder, y aparentemente en las últimas horas se puede llegar a un acuerdo definitivo, como lo están solicitando los propios más racionales europeos y también la propia racionalidad política griega.